ahora los agentes de ICE podrán arrestar a cualquier persona indocumentada sin importar si llevan muchos años en el país o tienen hijos aquí en Estados Unidos. Con ello también regresa el temor a las calles como este grupo de jornaleros en McAllen, Texas. Con esta nueva ley que van a meter, pues sí, va a ser un poquito más de restricción salir a las calles. ¿Qué es lo que da más miedo? Vienen a buscar el pan y imagínense. Un juez federal de Texas anuló la orden del presidente Joe Biden de tener prioridad de arresto para aquellos que son considerados una amenaza de seguridad nacional, después de una demanda de Texas y Luisiana argumentando que no debe haber distinciones. Pero una persona que tenga un delito pequeño y esté saliendo de la cárcel, quizás ICE lo va a ver y ahora van a tener discreción de decidir si a esa persona la detienen y la ponen bajo juicio. Felipe Durán tiene 19 años como jornalero, gana $15 la hora bajo el sol, reclama que estamos regresando a las políticas del expresidente Trump. Tiene uno que salir a buscar trabajo y el pan, el sustento de la familia también. Porque aquí haz de cuenta que también hay gente como en México, humilde. Para activistas como la organización Arise Adelante, esta decisión llegó en el peor momento, en medio de una economía en picada y cuyo motor para levantarla es la comunidad inmigrante. El que se les detenga en su lugar de trabajo, en la tienda o cualquier lugar que está ahí, eso atemoriza y pues pone otra vez en separación de familias. El Departamento de Seguridad Nacional respondió que no esté de acuerdo con la Corte del Distrito del Sur de Texas, pero cumplirá con la decisión mientras continúa apelándola. En la mira están 11 millones de indocumentados en riesgo, los que tienen orden de deportación vigente. Las autoridades aseguran que los agentes van a analizar caso por caso. En McAllen, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo.